Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Llegó el momento de cantar. Papá quiere cantar. ¿Está listo mi compa para cantarle al Señor? Sí, quiero cantar. Vamos a cantar. Cuando diga tres, estamos cantando. Nadie deja de cantar. A la una, a las dos, a las 2:30 y a las 3. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocuparlo siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, esclavo del pecado, libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Y mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Arriba las manos, súbela, súbela. Y orar. Arriba las manos, arriba las manos. En la viña del Señor. Súbela, súbela, súbela. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Por última vez, trabajar. Arriba las manos, arriba las manos. Súbela, súbela. En la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¡Yeah! ¡Sí, Señor! Amén. ¡Qué lindo es trabajar en la viña del Señor! Nos estamos preparando para seguir trabajando en esta viña linda. La mies es mucha, dijo el Señor, la verdad, y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Hay vacante en la viña de Dios para todos los que quieran trabajar en esta obra linda. Vamos al primer estudio de la palabra del Señor. Ahora usted ubique su Biblia, porque vamos a estudiar paso a paso, versículo a versículo, la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, estaremos estudiando desde el versículo 34 hasta el 50 y continuaremos con el capítulo 13 desde el 1 hasta el 4. Vamos, Mateo capítulo 12, 34 al 50. Y continuaremos con el capítulo 13 del 1 al 4. Henry, dale lectura a la palabra de Dios, Pastor Henry. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y le dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana te damos la gloria, el honor, Señor, por permitirnos el honor de leer tu santa palabra. A los que los ven, a los que nos oyen a través de esta palabra, bendícelo, Señor. Envía una bendición grande también en este matutino. Muévenos a través de tu poder, de tu Espíritu Santo, tu presencia en medio de nosotros. Gracias por nuestro pastor hermano Puertas, con nosotros. Úsalo poderosamente, te lo ruego en el nombre del único Salvador sobre la tierra, Jesucristo. Y nosotros, tu pueblo, diremos amén. Estamos hablando, mis amados hermanos, acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. De eso se trata. Jesucristo no tenía ahí un guantecito de seda para pasarle a los vagabundos, a los pecadores. No, señor. Cuando había que darle un mandarriazo, se lo zumbaba con todas las ganas. ¿Por qué? Es que la Biblia dice, dígalo conmigo, ¡ay del que le dice a lo bueno malo! ¡Ay del que le dice a lo bueno malo! Y a lo malo. Y a lo malo. Bueno, mira cómo comienza Jesucristo en el versículo 34. Yo quiero que lo digan conmigo, generación de víboras. Generación de víboras. ¿Qué es una víbora, mi hermano Henry? Una serpiente rastrera que muerde la espalda y por todos lados, mala. Una generación perversa. Sí, señor, una serpiente rastrera, una serpiente mala, que tiene veneno en los colmillos. Así los llama Jesucristo, generación de víboras. ¿Por qué les decía el Señor esto, mis amados hermanos? Él está hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Una gente que blasfema contra el Espíritu Santo, el Señor lo compara con una víbora. ¿A dónde se echan las víboras? ¿A dónde se echan las culebras? En la candela. En la candela, en el fuego, para que no siga haciendo daño. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Una persona mala no puede hablar de cosas buenas. Aunque ande por ahí rebuscando palabras y aparentando piedad, aparentando santidad, aparentando que es bueno. Mire, si es malo, es malo. Y aunque el tigre esconda las uñas, aunque el gato esconda las uñas, ahí están las uñas guardaditas para el momento de ¡juan! Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Diga conmigo, porque de la abundancia, del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón. Y entienda esto, el corazón no es el pedazo de carne, la bomba que zumba sangre por todo el cuerpo. No, cuando la Biblia habla del corazón, se refiere al coco, se refiere a la mente, donde albergamos los pensamientos, sean buenos o sean malos. Todo se aloja aquí en el coco. en la mente. Allí está o lo bueno o lo malo. Una persona con la mente mala no puede hablar de cosas buenas. El malo habla de lo malo, porque de la abundancia del coco, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué hablan los ladrones? Le voy a preguntar al hermano Luis, ¿de qué hablan los ladrones? De su fechoría, de su delincuencia, de todos los actos malos que ellos hacen. Ellos se reúnen y hablan de eso. Ajá, le voy a preguntar a Goyo. Goyo, ¿de qué hablan los borrachitos? ¿Los borrachos de qué hablan? Los borrachitos hablan del aguardiente, del alcoholismo, ¿entiendes? De la botellita, cuál es la mejor, cuál es la que no le gusta, cuál es la más cara, cuál es la más barata. Eso hablan los gorretuzas. Muy bien, diga conmigo, de la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Versículo 35, digan conmigo, el hombre bueno. El hombre bueno. Del buen tesoro del corazón. Del buen tesoro del corazón. Saca buenas cosas. Saca buenas cosas. Otra vez. El hombre bueno, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, del buen tesoro de su corazón. ¿Qué es lo que saca el hombre bueno de aquí, de su corazón, de la mente, del coco? ¿Qué es lo que saca? Saca buenas cosas. Saca buenas cosas. Diga conmigo. Y el hombre habla buenas cosas de ella. Ahora 35. Versículo, y el hombre malo, ajá. Y el hombre malo. ¿Qué pasa con el hombre malo? Todo lo contrario del hombre bueno. Del mal tesoro saca malas cosas. ¿Ves? Saca malas cosas porque él tiene la mente. La Biblia dice, ¿cuál es su pensamiento dentro de él? Tal es él. Una persona que vive pensando en lo malo, que vive pensando cómo hacerle daño al vecino. No, es que yo tengo que hacerle daño a ese vecino. Le voy a hacer daño a ese vecino porque compró un carro bonito y yo ando en bicicleta. Le voy a espichar los 4 cauchos al vecino. ¿Pero por qué le va a espichar los 4 cauchos al vecino? Porque su pensamiento es malo. Su pensamiento está lleno de envidia, lleno de celo, de ira, de contienda, raíces de amargura. Un corazón malo no puede hablar cosas buenas. Por eso, tanto el varón como la varona, cuando van a buscar parejo o pareja, usted tiene que oír qué es lo que habla esa persona que a usted le atrae. A usted le atrae esa mujer, a usted le atrae ese hombre, le atrae esa muchacha, le atrae ese muchacho. Pero vamos a ver qué es lo que tiene aquí en el coco, en qué piensa, de qué habla. De la abundancia del corazón habla la boca. Diga conmigo, mas yo os digo. Mas yo os digo. Aquí está el resumen de Jesucristo. Diga conmigo, que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres. Que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres. De ella darán cuenta. De ella darán cuenta. En el día del juicio. En el día del juicio. Mas yo os digo, después que él presenta el drama así como es, el hombre malo saca cosas malas de su corazón, de aquí, del coco, de la mente, saca cosas malas. Y el hombre bueno, de la abundancia de su corazón, habla la boca, habla de cosas buenas, habla del cielo, habla de la palabra de Dios, habla de la vida eterna, habla de proyectos. Amén. Habla de prosperidad. Amén. Habla de abundancia. Amén. Habla de crecimiento. Amén. Espiritual. Amén. Si tiene una congregación, quiere convertirla en una central. Si es una central, quiere convertirla en una misión. Si es una misión, quiere que la misión para misiones. De la abundancia del corazón, de aquí del coco, habla la mente. Y el resumen de todo este discurso es este. Diga conmigo: de cierto os digo, que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres o las mujeres, de ella darán cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio. De toda palabra mala, de toda palabra buena, de toda palabra ociosa que nosotros soltamos, de ella daremos cuenta en el día del juicio. Yo era un jovencito cuando entendí este versículo y dije: ah, tengo que guardar mi lengua de no estar hablando contra mi prójimo. Tengo que guardar mi lengua de no estar hablando necedades. Hermano, da lástima y vergüenza acercarse donde están algunas personas hablando porque no mencionan a Dios. Gentes que pueden hablar durante todo el día, marido y mujer, o amigos, o el padre con los hijos o el hijo con los padres. Van por un camino de horas y horas hablando del vecino, hablando del prójimo, hablando de modas, hablando de deporte, hablando de política, pero no mencionan a Dios ni al comienzo del viaje, ni en la mitad del camino, ni cuando van llegando. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón, de aquí del coco, habla la mente. Una mente llena de Dios tiene que hablar de Dios. Cuando yo paso un ratico conversando con algún hermano y lo estoy chequeando y me doy cuenta que no me menciona a Dios por ningún lado, le digo: amigo, hace tiempo que no oramos juntos, vamos a hacer una oración. Y se pone de pie, le digo: no, 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 doble las rodillas, que usted no es una mate coco, doble las rodillas, porque la Biblia dice que delante de Jehová se doblará toda rodilla. Vamos a hablar con Dios, vamos a meter en nuestra conversación a nuestro Padre Celestial. Vamos a hablar con Dios para que tome parte en este encuentro de usted conmigo. No podemos dejar a Dios fuera de nuestros viajes, fuera de nuestros planes. Usted se va a bañar, meta a Dios debajo de la regadera, haga una oración cuando se está bañando. Ay, hermano Puerta, y si estoy desnudo, el Señor sabe lo que tú tienes en el cuerpo. Cuando Él hizo al hombre y a la mujer, los hizo desnudos. Ore así como está, encomiende su baño en las manos del Señor. ¿Sabe que hay personas que se han caído en el baño y se han matado? Diga conmigo: de la abundancia del corazón, habla la boca. Permita a Dios que nuestras palabras sean agradables delante de Él. Sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, y la meditación de mi corazón, el corazón, la mente. Que Dios te bendiga, y permita a Dios que este consejo lo tomes en cuenta como yo lo tomé desde que era un jovencito hasta el día de hoy y para siempre. Diga conmigo: por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Ayúdanos, Dios. Que todo lo que meditemos sea agradable delante de ti. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén, amén. La palabra del Señor dice que la vida y la muerte está en poder de la lengua. De tal manera que Jesús está confirmando esta palabra con aquel grupo de personas, fariseos, escribas, generación de víboras, que solo y exclusivamente tenían palabras, pero palabras huecas y vacías, sin tenerlo dentro del corazón. Por eso habla del juicio, dice, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros hablamos. Como decía nuestro pastor, hablamos de muchas cosas, de deporte, de política, pero muy poco hablamos de la palabra del Señor. Y aquí dice que por nuestras palabras, versículo 37, por vuestras palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En el capítulo, en Romanos, Pablo le escribió y decía que cerca de ti está la palabra de salvación, cerca de ti, para que si tú crees en el Señor lo confieses con tu boca, porque eso es lo que Dios desea, que nuestros labios se llenen de un cántico nuevo, de una expresión nueva de alabanzas al Señor. A veces uno oye unos lenguajes que uno como creyente dice, ¿cómo es posible que estas personas hablen este lenguaje? El Señor nos advierte en esta mañana que por cada palabra ociosa que nosotros digamos, daremos cuenta en el día del juicio. De tal manera que les invito a usar un lenguaje santo, como reconocer a Jesucristo, como todos los días lo hacemos a través de la oración. La oración del penitente, esa oración llega a la presencia del Señor porque sale de nuestro corazón y de nuestra mente. El versículo 38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Aquellos escribas, aquellos fariseos, viendo a Jesús, tentándole, le dice, queremos ver de ti señal. ¿Qué señal podían estar pidiendo estas personas que Jesucristo no haya hecho en una forma gloriosa? Ellos se basaban en Moisés, lo que Moisés hizo. Si Moisés abrió el mar Rojo, Jesucristo caminó sobre las olas de la mar. Si Moisés llegó allá pidiéndole al Señor, caía pan del cielo, Jesucristo multiplicó los panes y los peces para más de 5.000, 15.000 personas. O sea que por milagro no van a venir al Señor. Si Moisés cargaba una vara para obrar milagros, Jesús usaba la palabra, Jesús usaba sus manos, Jesús actuaba en todas maneras. Y aquellas personas que estaban pidiéndole una señal por su indiferencia, por su apatía, porque sabía que todas las personas se iban detrás de Jesús, las sinagogas se quedaban vacías. Si Jesús estaba en el desierto, allá iban ellos. Jesús iba a las aldeas, todos se quedaban solos porque iban detrás del verdadero Mesías. Y ellos decían, Señor, danos señal. Esa generación de víboras, esa generación adúltera, deseaban de ti señal. Pero Dios es un Dios amoroso. Dice el versículo 39, Jesús respondiéndole les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le era dada, sino la señal del profeta Jonás. Bendito sea el Señor. La señal del profeta Jonás es la que ustedes van a recibir. Ustedes quieren señal, que le haga señales en el cielo, que caiga una estrella, que se mueva el sol, que se mueva la luna, como lo hizo Josué. Todas las señales ustedes las han visto, porque ustedes siguen con ese corazón contumaz y rebelde. Recuerden que tienen unas palabras para hablar y de reconocer que yo soy el verdadero Mesías, el verdadero Salvador. He aquí más que Moisés, he aquí más que Jonás, he aquí más que Elías, he más aquí que todos los profetas. Yeah. Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. El texto 42 perico, caray. Y 43 dice de la siguiente manera. El 42 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo del hombre, anda buscando reposo donde conseguirlo, mas no lo consigue y no consigue el reposo. Esos son los dos textos que me corresponden. Primero dice que una mujer, una reina, dice del sur de Israel, porque está hablando allí, nuestro Señor está hablando a esta gente que que están viendo la salvación, están sintiendo el poder de Dios, pero no lo quieren recibir. Le dijo, una mujer vino de allá del sur, una reina. Verdaderamente en las Escrituras habla de una reina llamada la reina de Saba, que vino de los confines de la tierra, una mujer de raza de color negro. Etíope. Color negro, ¿verdad? Etíope. Vino de allá, de los confines de la tierra. De África. De África, exactamente, del sur. El África queda al sur de Israel, de los confines de la tierra, no cerca de allí de África, sino de los confines de la tierra. Hizo una gran caravana, dice las Escrituras. Trajo muchas especies aromáticas, mucho oro, plata, para solamente escuchar la sabiduría de un hombre que ella había escuchado, que era un hombre que era bastante sabio. Y Jesús le dijo, he aquí más que Salomón en este lugar. Ese es el primer texto que me corresponde. Le dijo, esta mujer de raza oscura, raza negra, vino de los confines de la tierra. Ella se va a levantar en el día del juicio y los va a condenar a ustedes que no quieren escuchar la palabra del Señor. Le dice, cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, busca reposo, anda por lugares secos, no lo consigue y vuelve nuevamente al lugar donde salió. Quiere decir que el Señor tiene el poder para sacar el espíritu inmundo de los cuerpos de las personas que no quieran recibir a Jesucristo. Ahora los que quieran recibirlo, el espíritu inmundo sale y no vuelve más. Que Dios les bendiga. Amén. Yeah. Yeah. Gloria a Dios. Rapidito. Ese es el eco, por ahí está el eco, se oye el eco. Amén, gloria a Dios, saludos y bendiciones para los que nos ven y nos oyen. Me corresponde el verso 44 y 45 que dice así: entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. No dejamos de decir que el evangelio es lo máximo. De verdad que cuando entregamos nuestras vidas al Señor, o dejamos que el Señor entre a nuestro corazón, hay una nueva criatura, hay un nuevo cambio. Pero también decimos que hay peligro. ¿Por qué? Porque el enemigo no se queda quieto. El enemigo va, dice la Biblia, y busca, después que se va, regresa para ver cómo estaba la casa donde habitaba anteriormente, y si la halla sola, barrida, adornada, entonces dice que va y busca 7 espíritus peores, y vienen para morar nuevamente allí. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando yo entregué mi vida al Señor, me pasó algo que lo cuento como testimonio porque puede hacer que a otro le esté aconteciendo. Resulta que a los 2 o 3 meses yo no podía pasar por un botiquín, pasar por donde había un expendio de licores, porque eso me pegaba aquella jaqueca, aquellas ganas como de meterme para allá. Era algo tan terrible. Y yo decía entre mí, pero yo no puedo porque ya yo me entregué al evangelio. Cuando Elías llegaba cerca de mi casa, había un monterrascal donde fumaban droga. Cuando me llegaba el humo de la droga, aquello era terrible, para mí me pegaba como una jaqueca, me daban ganas de irme para allá. Entonces me metí un día con el Señor y le dije, Señor, ayúdeme porque yo no quiero volver atrás, deme fuerza. El Señor allí me inquietó a visitar a un anciano. Me fui al anciano, y cuando llegué al anciano, el anciano me dijo, ya yo sé a qué usted viene. El Señor ya me dijo a qué venía usted. Mire, yo le voy a decir algo que el Señor me dice que le diga. Usted tiene que ungirse todos los días. En la mañana, al mediodía, en la tarde. Cuando vengan esos demonios a atormentarlos, calame por la sangre de Cristo. Así lo hice, mi hermano. Y gracias a Dios, hasta hoy pues hemos permanecido en este evangelio. Amén. El verso 45 dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores, dice, peores. Por eso es que hay personas que a veces dicen, epa, y este no era evangélico, y mira, y se escarró y ahora está peor. Sí, porque la Biblia lo dice, que viene y toma siete espíritus peores, y al entrado a ellos, pues allí hace caso, o sea, se postra allí, y el estado de aquella persona viene a ser peor, peor que el primer estado. Por eso es que el apóstol Pedro recomienda en 1 Pedro 5:8, dice que seamos sobrios, que velemos, porque vuestro adversario como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar. Así que afiancémonos cada día más en el Señor, reprendamos al enemigo y de vosotros huirá. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Me corresponde versículo 46 y 47 y dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Gloria al Señor. Es necesario decirle al mundo, porque muchas personas piensan que María, la madre del Señor Jesucristo, ella dio a luz a nuestro Señor y hasta ahí llegó, hasta ahí la encerraron en una vitrina de cristal y está bien. No, ella continuó una vida normal como pareja juntamente a José, ambos temerosos de Dios, ambos tenían una tarea que era educar al Señor Jesucristo en su niñez y llevarlo hasta donde él estaba. Gloria al Señor. Pero se presenta algo, un inconveniente. El Señor Jesucristo estaba enseñando, estaba predicando el evangelio del reino, a lo cual él fue enviado a esta tierra. Y dice la palabra del Señor que ellos llegaron y se presentaron al lugar y no podían entrar, llegar hasta donde estaba el Señor Jesucristo, María y los hermanos de Jesús. Alguien corrió y fue a darle aviso al Señor. Y es que nosotros debemos tomar este consejo, que no debemos alejarnos de Dios. Debemos estar cada día más y más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo: separado de mí nada podéis hacer, y nosotros nada somos sin la presencia del Señor. Tenemos que estar cerca de donde está la bendición de Dios. Hoy, amigo, hoy, hermano, a usted que le dieron el día libre en su trabajo, no se quede en su casa, ahí en la cama, abrazado con la almohada. Venga hacia este lugar, porque en este lugar hay bendición de Dios, hay promesa de Dios que fluye desde acá, desde lo alto de esta zona alta de acá de la ciudad de Guanare. Hay bendición para usted y para su hogar, hay promesas de parte del Señor. Gloria al Señor. Por eso nosotros no debemos quedarnos afuera. No te quedes afuera, vente, te estamos esperando para que te lleves la bendición de Dios. Gloria al Señor. Esto no es cuento, esto no es mentira, de que aquí fluye bendiciones y los deseos de la petición que nosotros le pongamos al Señor al venir a este lugar se cumple. Conozco a una mujer la cual le creyó a Dios y se vino a este lugar porque su hogar estaba casi destruido, casi derribado. Su hogar estaba vuelto, oye, el enemigo lo tenía destruido, su esposo descarriado. Ella le creyó a Dios, se vino a este lugar y hoy no tan solamente el esposo de esa mujer tuvo el perdón de Dios para reconciliarse, sino que es esta persona quien te está hablando hoy. Por eso te hablo directamente a ti. Si tú le crees a Dios, verás la gloria del Señor. Acércate a él y él se acercará a todos ustedes. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. Gloria al Señor. Estamos en Mateo capítulo 12. Me toca el versículo 48 y 49. Dice así: respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Gloria al Señor. Aquí dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús. Jesús siempre va a responder a cualquier petición, a cualquier cosa que tú le hagas la pregunta a él. Siempre va a haber una palabra para tu vida. Hay gente que no tiene ningún beneficio, no tiene ningún milagro. ¿Por qué? Porque no le hacen la pregunta al Señor, no llegan ante el Señor Jesucristo. Hay que preguntarle al Señor. Gloria al Señor. Este hombre le hizo una pregunta y cuando nosotros hacemos la pregunta, él siempre va a tener una respuesta. Le dice, bueno, dice Al que le decía esto dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y en el 49 dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Gloria al Señor. ¿A quiénes les extendió la mano? A los que estaban con él sentados, a los que estaban allí oyendo la palabra del Señor. Hoy el Señor les tiende la mano al cielito. Hoy el Señor les tiende la mano a los que están en las radios. Hoy el Señor les extiende la mano a los que están viendo los matutinos. Ustedes son los hermanos de Jesús. Ustedes son las madres de Jesús. Ustedes son las hermanas de Jesús. Ustedes que están oyendo, ustedes que están buscando allí, gloria al Señor, ustedes son sus hermanos, ustedes son sus madres. Esa hermanita que está allí oyendo los matutinos, esa mujercita que está por allá en el campo oyendo la radio, ustedes son los que está la bendición para su vida, porque están oyendo. No son los que están afuera, sino los que están aquí, porque el Señor mostró el dedo y dijo, estos que están aquí en los matutinos, que hicieron un esfuerzo en esta mañana en venir a oír la palabra del Señor. Bueno, hay algo especial para su vida. Tenemos el testimonio que contó el hermano. Bueno, eso es el pago de Dios, y esos son los hermanos y las hermanas de Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Ahora nos preparamos para la conclusión del matutino el día de hoy. Hoy será la conclusión en Juan capítulo 17, versículos 9 y 10. El doctor Jaime Banks Puertas está listo para compartir con todos nosotros la conclusión del matutino de hoy. Nuestro hermano el pastor Henry Aldana, jefe de la misión número 21 de acá de Guanare, nos da lectura a la palabra del Señor. Adelante, pastor Henry. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Hemos leído estos dos versículos 9 y 10 de este Evangelio de San Juan, Padre mío, en la conclusión. Usa poderosamente a mi pastor, prepara nuestros corazones, nuestra mente, para que esta palabra penetre muy fuertemente en nuestros corazones. Gracias. Te lo ruego, oh Padre eterno, en el amoroso nombre del único Salvador de toda la humanidad, Jesucristo. Y nosotros decimos... Amén. Amén. Estamos hablando de Juan capítulo 17, donde la Biblia dice que Jesús ora por sus discípulos. No dice oró, sino que ora. Él sigue intercediendo por sus discípulos. La vida de Jesucristo fue una vida de oración. Por eso no es extraño verle orando en la cruz del Calvario, con las manos clavadas, los pies traspasados, con aquellos grandes clavos romanos, el costado abierto por la lanza romana, coronado con espina y bañado con su propia sangre. Le habían desnudado las ropas, exhibiendo sus vergüenzas. Sin embargo, no rompió su comunión con Dios. Allí en el madero oraba insistentemente, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y allí estaba incluyendo también a sus discípulos, aquellos que le habían abandonado, aquellos que le dejaron solo, aquellos que miraban desde lejos, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Aquí encontramos a Jesús en la oración intercesora. Es la oración donde Él está clamando por mí, por ti, por todos los creyentes. Y en el versículo 9 Él dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No estoy rogando por el borracho, no estoy rogando por los ladrones, no estoy rogando por los pecadores. En este momento yo estoy clamando a ti, Padre, por los que me diste del mundo, aquellos que tú escogiste desde la fundación del mundo. Antes que ellos nacieran, ya tú los conocías, Padre, y tú los escogiste a ellos, y tú me los diste. Y está escrito que las ovejas del Señor, mis ovejas, nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio, mayor que todos es. Aquí está el Señor orando por sus discípulos. No oro por el mundo, estoy orando por los que tú escogiste del mundo. Los sacaste del pecado, los sacaste de las tinieblas, de las cadenas de oscuridad del diablo, y tú me los entregaste, Señor, porque tuyos son y tú me los diste. Y dice la Escritura en el versículo 10, oigan esto: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Todo lo tuyo, Padre bueno, todo lo tuyo es mío, y todo lo mío es tuyo. Qué lástima, mis amados hermanos, cuando una persona que dice servir a Dios, dice, bueno, esto es lo mío. Si tú eres de Dios, todo lo que cargas encima le pertenece a Dios. No tenemos nada que no hayamos recibido del Señor. Aleluya. Jesucristo no tenía egoísmo. Él dijo, Padre, todo lo mío es tuyo, y también todo lo tuyo es mío. Qué tremendo negocio tenemos nosotros con nuestro Padre Celestial. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido del Señor? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cuánto cargas en el bolsillo? Me gusta preguntarle a la gente con quien converso, ¿cuánto tienes en el bolsillo? No te estoy preguntando para pedirte, sino porque si necesitas, yo te voy a dar. Pero no me engañes, ¿cuánto cargas en el bolsillo? Bueno, hermano, la verdad es que estoy limpio. Pues estabas limpio, ya de aquí en adelante no vas a estar limpio nunca más, porque esta ofrenda que te voy a dar va a ser como la harina y el aceite en la tinaja y en la vasija de la viuda de Zarepta. Nunca más te va a faltar bendición en tu bolsillo, en tu hogar, en tu familia. Y según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Bendiga a los que le visiten, no los deje que se vayan con las manos vacías. Usted tiene el poder de Dios para abrir las ventanas de los cielos y que ellos se vayan en bendición abundante. No una bendición para hoy y mañana se acabó la bendición, no. Bendígalos con la palabra. Dígale, esto que te voy a dar va a ser como el aceite y como la harina en la tinaja y en la vasija de la viuda de Zarepta. Nunca más vas a tener escasez en tu familia. Bendígalo. La Biblia dice, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Tenemos el poder de bendecir. Aquí Jesucristo nos está entregando una llave maestra, una llave para abrir el corazón de Dios, una llave para entrar a los tesoros celestiales. Él está haciendo un compromiso con Dios en nombre de nosotros. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Amén. Ministro de Dios, cuando tú ores en esa forma, cuando hables con Dios en esa forma, Dios mío, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Tremendo negocio estamos haciendo con Dios. Él ha dicho en su palabra, mío es el oro, mía es la plata. No tenemos por qué vivir arruinados y en miseria, pidiendo prestado y mendigando en un banco. No, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Acepte el reto, acepte el desafío. Dígale usted con su propia boca a Dios: Dios mío, de hoy en adelante todo lo mío es tuyo. Amén. Y lo tuyo, amén, mío. Fuera la miseria en el nombre, amén, de Jesús. ¿Estás de acuerdo, cielito? ¡Yeah! Gloria a Dios. Bueno, me corresponde el versículo 7, estamos estudiando Juan capítulo 17, me corresponde el 7, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Bueno, el capítulo 17, bueno, considero que es uno de los capítulos más bellos de la Biblia, porque ahí Jesucristo no solamente oró por sus discípulos, sino que oró también por nosotros, porque él dice aquí en el 20, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer, y esos que habían de creer somos nosotros, cielito, ¿verdad que sí? Somos nosotros. Y entonces, pero él comienza en el capítulo 17 a orar por los discípulos, y dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Oiga, porque él ya había hablado con sus discípulos y había orado. En el versículo 6 dice, les he dado conocer tu nombre a los hombres que me diste, les he dado conocer tu nombre a los hombres que me diste. Y le dice, ahora han conocido todas las cosas que me has dado. Ahora ellos han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y no solamente ellos conocieron que todas las cosas que le había dado el Señor a Jesucristo procedían de Dios, sino que hoy cada uno de nosotros conocemos y sabemos que todo procede de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor allí en Deuteronomio 8:18, de que Él da el poder, da el conocimiento, da la sabiduría para hacer la riqueza, ¿verdad? Él es el único que nos ayuda a nosotros a hacer todas las cosas. Hay gente que trabajan y ellos dicen, bueno, si no fuera porque yo trabajo y si no fuera por el conocimiento que yo tengo, porque he estudiado y me he matado estudiando, he pasado noches enteras estudiando, yo no tuviera esta profesión o yo no tuviera este empleo. No, eso te lo ha dado Dios. Dios te ha dado esa sabiduría, Dios te ha capacitado. La Biblia dice en Éxodo 31:3 que Él capacitó a un hombre llamado Bezalael, dice que lo capacitó, dice que lo llenó del Espíritu de Dios, lo llenó de sabiduría, lo llenó de inteligencia, de ciencia, dice, para inventar diseño, para trabajar en oro, plata y bronce. Así como llenó a este hombre, el Señor nos llena a cada uno de nosotros, porque Él es el dueño de la sabiduría, del conocimiento, y nos la da a cada uno de los ojos y como de sus hijos, como lo dice el hermano, lo decía el hermano Puerta, nosotros tenemos que todo lo de nosotros es del Señor y todo lo que tiene el Señor es nuestro. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios. El versículo 8 dice, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El Señor les está recordando, ¿verdad? En la oración que hace por sus discípulos, le dice al Señor que las palabras que usted me dio, o sea, las palabras que tú me diste, yo se las di y ellos las han creído. Entonces es como si el Señor estuviese aquí presente y estuviera dirigiéndose al Padre, y en presente está el cielito, dijera, Señor, estas palabras yo se las he predicado a ellos, ellos han creído la palabra que yo les he dado, han creído en los hechos, han estado presentes en los milagros que se hacen, son testigos fieles de que la palabra de Dios está corriendo, ¿verdad?, por todo el mundo hoy en día. Y entonces el Señor le hace como recordatorio a Dios que estos discípulos han creído, son fieles testigos, por lo cual ahora mismo está orando por ellos, como decía el hermano Puerta en la conclusión conclusión que él estaba orando para que no por el mundo, sino por esos discípulos, que el Señor los guardara del mundo, los guardara en el tiempo que estaban caminando. Hoy en día el Señor también está orando por nosotros, los que hemos creído. Querido amigo, yo quiero que usted también crea en el Señor para que esa oración se pose sobre usted y que no se aparte el Señor y la misericordia de usted y sea uno más guardado por el Señor. Diga conmigo, cielito, gracias Padre. Gracias Padre. Porque hasta aquí nos has guardado. Porque hasta aquí nos has guardado. Y nos guardarás hasta el final. Y nos guardarás hasta el final. Ahora usted que está en su hogar, que anda en su vehículo y está escuchando estas palabras tan preciosas. Un pacto, un compromiso con Dios. Señor, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Qué es lo que tiene Dios? Todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. De Dios es todo lo que existe. Todo, todo, todo le pertenece a él. El amor, el gozo, la paz, los frutos del Espíritu. Todo eso es del Señor y Él lo ha dejado al alcance de nosotros, a la orden de nosotros. Aleluya. ¿Para qué seguir hablando? Es el momento de hacer una oración penitente. ¿Usted quiere ser parte de nosotros? ¿Usted quiere ser parte de la familia de Dios? ¿Usted quiere ser parte de los discípulos de Jesucristo? De esos por los cuales Él está intercediendo delante del Padre. Esta es la oportunidad y no deje que pase. Aviéntese la mano sobre el corazón. Incline su cabeza con nosotros. Humildemente orar es hablar con Dios. Y ahora agarre ese corazón de piedra y diga conmigo, y dígalo fuerte, diga: Dios mío, Dios mío. Mucho más fuerte: Dios mío, Dios mío. En este momento, humilde como un niño, yo vengo a ti, Señor, a pedirte perdón, por todos mis pecados. Yo sé que he pecado, he vivido lejos de ti, pero hoy vengo, humilde como un niño. Me postro ante ti, para pedirte perdón, Señor Jesús. Yo confieso con mi boca que soy un pecador, un gran pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Yo soy culpable de la muerte de Cristo. Él vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Señor Jesús, tú me has encontrado. Yo abro mi corazón. Te invito a entrar. Quédate en mi corazón. Para siempre. Lava todos mis pecados. Con tu sangre. Y escribe mi nombre. En el libro de la vida. Señor Jesús. Salva mi familia. Salva a mis amigos. Yo no quiero perderme. En ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo. Y vivir contigo, más allá de las estrellas, más allá del sol, en la nueva Jerusalén, la ciudad de calles de oro. Señor Jesús, injértame, en la familia de Dios. Dios mío, recíbeme como tu hijo, para siempre. Yo te recibo como mi Padre. En el nombre de Jesús. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Soy de Cristo. Desde ahora y para siempre. Amén. Y amén.